Abordamos los temas de la política relacionados también con la convención junto a Cristina González, que ya nos acompaña aquí en el set de Tele13. Titi, buenas noches. ¿Qué tal, Ramón? Que me invitas, que no me invitas, que voy, que no voy, que llega carta, que no llega carta, que la escribo larga, que la escribo corta. Pareció. Oye. Pero de todo eso pasó. Y yo imprimí todas las cartas que enviaron los expresidentes de la República, salvo la respuesta de Michelle Bachelet que llegó hoy, para hacer una comparación de las respuestas que cayeron como un efecto dominó. Partió Ricardo Lagos negándose a asistir a la invitación que bien a regañadientes probablemente hizo la Convención Constituyente para el acto final del 4 de julio donde se va a entregar el texto constituyente al presidente Gabriel Boric. Esto ha sido una verdadera teleserie, lo hemos dicho. Desde el 10 de junio cuando Gaspar Domínguez dice, bueno, definimos los criterios de la ceremonia y en esta no están contempladas las ex autoridades y tampoco los expresidentes por un tema de aforo. Eso generó evidentemente muchas reacciones dentro de la convención y luego de eso, la semana siguiente, se reunieron de nuevo y resolvieron echar pie atrás a esa decisión. Pero antes de eso, Ricardo Lagos les dijo, no gracias, no me inviten, inviten a otra persona que lo estime más necesario. Pero esto, bueno, ha generado, como decíamos, un efecto dominó y cada una de las respuestas puede hasta incluso retratar de cuerpo entero a los expresidentes en cuestión. ¿Te parece que veamos la nota de las repercusiones? Porque definitivamente ya los cuatro se han resistido entonces o han anunciado que no van a asistir el 4 de julio a la ceremonia de cierre de la convención. La nota de Diego Quesada. Me preocupa el excesivo afán refundacional e identitario de amplios sectores de la Convención Constitucional. Chile no nace con esta convención. Chile tiene una historia. Dos días antes de dejar La Moneda, el expresidente Sebastián Piñera comentaba las señales de preocupación que a su juicio generaba el debate constituyente. Mirada que plasmó también este lunes en la carta que envió para comunicar que no asistirá al acto de clausura de la convención, afirmando que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano. Se requiere dignidad presidencial y también entender que Chile nos necesita a todos unidos. Lo que ocurrió fue un verdadero desaire y es un reflejo de lo que hemos visto en esta convención desde el principio. Debería haber sido voluntario, yo creo que tendrían que haber ido los que estaban de acuerdo con la nueva constitución. Obviamente que la convención constitucional también tiene que hacer su autocrítica respecto del proceder que tuvo en esta materia. Si hubiese estado solo el expresidente Piñera, se hubiese prestado para muchos problemas, para posibles funas de uno o de otro lado, para acusaciones de aprovechamiento político. Con Piñera son tres los expresidentes que enviaron una carta declinando participar, partiendo por Ricardo Lagos, seguido por Eduardo Frei. Trascendiendo en las últimas horas que Michelle Bachelet no asistirá a la ceremonia por topes de agenda debido a que aún está en Ginebra en su cargo en Naciones Unidas. Sería importante que en algún momento pudiéramos contar con su participación no solo en lo que le corresponde, que a través del ejercicio del voto, sino que en algún momento de este proceso constituyente. La carta de Piñera, eso sí, recuerda la distante relación que tuvo con la convención, no existiendo ninguna reunión con las mesas directivas durante su gobierno. Diálogo directo con el presidente no hemos tenido. En caso que la mesa directiva decida que es urgente o sea necesario una reunión con el presidente, una reunión de trabajo, lo haremos solicitar mediante las conductas regulares. Invitación a los exmandatarios que se extendió luego de ser excluidos inicialmente, una polémica que ha marcado la recta final de la convención. Nadie quiere ir a una fiesta a la que no querían invitarte desde el principio. Apoyamos la mesa, pero no teníamos problema de que vinieran los presidentes. Y yo solicito que hagan todos los esfuerzos posibles, reconsideren su decisión. Borrador de la nueva constitución que se le entregará al presidente Gabriel Boric sin sus antecesores presentes en la sede del Congreso. Ya, Ramón. ¿Tú irías a una fiesta donde definitivamente no estabas en la lista de los invitados al principio y supiste además que habían ciertas excusas para no invitarte? No, cuesta aceptar en esas condiciones. Te diría también, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Eso lo vamos a dejar en otro ámbito. Es en otro ámbito. Y probablemente no me inviten porque quizás cómo se pondrían algunos convencionales, con la presencia en particular de algunos de
de los expresidentes. Ahí algunas de las declaraciones de la nota de Diego Quesada revelaban que uno de los problemas principales era la presencia de Sebastián Piñera, que tuvo desde cuando ya se instaló la convención una mirada bien crítica del trabajo de los constituyentes. Aunque hay que destacar también que fue con el acuerdo de paz del 15 de noviembre que se dio curso, claro, bajo su gobierno a este proceso constituyente. Y nosotros decíamos recién que, bueno, cada una de las cartas podrían retratar el cuerpo entero a quien las escribió, a quien las redactó. Y vamos a revisarlo aquí en nuestra pantalla gigante. Bueno, lo que se despliega también, por supuesto, la respuesta de cada uno de los exmandatarios. Lo decíamos, hoy día fue la respuesta de Michelle Bachelet, que no mandó un documento físico, ni a través de correo ni mail, pero sí fue una de sus asesoras quien se comunicó informalmente con los presidentes de la convención para comunicarle que por agenda no puede ir. Eso ya se sabía como de antes. Se sabía, sí, pero se sabíamos que por el papel, por ahí podría haber habido quizás algún tipo de gesto, porque la presidenta se ha declarado a favor del apruebo, aunque ella misma ha dicho que no se ha leído todo el texto en ese momento cuando se hizo declaración, pero sí se ha manifestado a favor del apruebo. ¿Qué pasa con Ricardo Lagos, que probablemente es la carta más analizada de todas porque tiene una pluma muy particular, parte hablando también de amigo, dice, de hecho, estimada amiga, estimado amigo, parte diciendo la carta del expresidente Ricardo Lagos y detalla. Y hay un detalle largo de todos los acercamientos que ha tenido, su participación con el proceso constituyente, porque además del aforo en algún minuto se dijo, bueno, que alguien que tenga cierto como compromiso con el trabajo de la constituyente, y ahí es donde dice, prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito. Le rogaría que no considere mi nombre. Esto antes incluso de que ya oficialmente sí se invitara a los expresidentes de la República. ¿Te acuerdas que el jueves lo comentaron ustedes acá también en Tele 13? Estaba la mesa reunida, se acordó invitarlos, pero Lagos golpeó la mesa primero, ¿no? Claro. Muy a su estilo un poco, claro, también, ¿no? Y eso, ¿sabe qué? Excúsenme, no me inviten. Lo de Eduardo Frei, muy Eduardo llamativo. Eduardo Frei es el párrafo destacado, pero la carta palabras. Yo la tengo acá. Y les voy a decir que son dos líneas. Dos líneas. Dos líneas, básicamente, lo que responde Eduardo Frei, muy escueto, diciendo convención constitucional. Estimado, le agradezco la invitación, pero tampoco voy a asistir. Y llega hoy día la respuesta del expresidente Sebastián Piñera, que era la gran duda, ¿no? Y por lo que hemos dicho, porque hay convencionales que revelan que efectivamente la presencia de Sebastián Piñera podría haber generado algún tipo de resquemores. Y él es mucho más crítico del trabajo de la convención. En varios párrafos de su carta también lo menciona. Dice, creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Y desde ahí se excusa finalmente firmando esta carta Sebastián Piñera y bueno, confirmando lo que ya se sabía. Era muy difícil que el presidente Sebastián Piñera aceptara esta invitación, entendiendo que era él el que probablemente generaba muchos más resquemores. La Machi Francisco Linconao lo había dicho y también había mencionado a la expresidenta Michelle Bachelet. Pero en definitiva lo que tenemos sobre la mesa es que hay un análisis muy negativo de lo que sucedió con esta invitación, frustrada a los expresidentes, se habla de autogol, todos tienen una mirada un poco crítica y dicen que la mesa debería hacer un mea culpa sobre esto. Y desde el punto de vista del análisis político que hacen los más autocríticos, quizá dentro de la convención consideran que eso es un paso en falso, sí, que daña la imagen de la... Claro, ¿innecesariamente sí, el trabajo de la convención? Claro que sí, porque hay como un tema de respeto republicano, de esto, y no de se termina temas, hablando de esto más, claro, que del propio texto constituyente, que es lo que le ha pasado a la convención. Finalmente las polémicas terminan tomándose mucho más el tema de fondo. Y justamente ahí hay otro tema que se abre, que es el tema del aforo. ¿Se acuerdan que uno de los primeros... es que tú dijiste que una de las razones al principio que se había dado era por el aforo. El aforo. ¿Y qué pasa con el aforo aquí? Bueno, cuando Gaspar Domínguez da cuenta de esta decisión de hacer esta reunión, el 4 de julio, esta ceremonia, explica un poco los formatos que se va a hacer, se determina que no se va a invitar a las exautoridades y expresidentes por el tema del aforo. Y esa fue la primera explicación. Pero inmediatamente dijeron, el aforo son 4 personas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede ampliar el aforo? Y ahí, bueno, se comienzan a revelar algunas cosas también que tienen que ver con que al parecer no todos los convencionales tendrían su pase de movilidad actualizado. ¿Ah, sí? Al haber una ceremonia de estas características, que es masiva, evidentemente la normativa exige el tener el pase de movilidad y además establecer una distancia de 1 metro entre persona y persona. Esto se conversó en la convención y quien lo reveló es parte también integrante de la mesa de los constituyentes. Escucha. Los criterios que tuvo la mesa respecto del aforo para la ceremonia del 4 de julio es el hecho de que algunos convencionales no tienen su pase de movilidad, lo que sin duda habría hecho mucho más simple la decisión porque habría más personas que pudieron haber asistido.
Una de las restricciones entonces para la ceremonia del 4 de julio fue la falta del pase de movilidad de algunos convencionales. ¿Cómo resuelve la mesa directiva este entuerto? ¿Subsidio del pase? ¿Sí? Porque el 4 de julio evidentemente va a haber una ceremonia, al menos en el Salón de Honor, la que va a ser la principal, donde van a haber, están 154 convencionales invitados, más entre 35 y 40 invitados. ¿Qué se les va a pedir? ¿El pase de movilidad? Ahí ya lo decían a la Reina Mate, que es parte de la mesa. No todos los convencionales, al parecer, tienen su pase de movilidad. Entonces, ¿esto preocupa a la mesa directiva? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Va a ser el pase de movilidad el que se exija para ingresar a la ceremonia? ¿U otra de las cosas que se solicita por parte de la autoridad sanitaria, que es, por ejemplo, un PCR negativo? Entonces, bueno, ahí vamos a tener que estar atentos a lo que se resuelva. Tengo entendido que mañana o dentro de las próximas horas la mesa debería pronunciarse sobre este tema. Estaremos atentos, Cristina González. Que estés muy bien, Ramón. Buenas noches.